los canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, como siempre, aquí estamos en la tienda del canario en sí, que ahora tengo un poquito de hueco porque es que estoy que no me da tiempo absolutamente nada. ¿Qué vamos a ver? Voy a contarlo. Disculpad, es que así estoy todo el día, por eso no contesto a nadie. Mirad, muy importante, esto es una de las mejores preguntas que os voy a hacer. ¿Nuestra mascota transmite el coronavirus? ¿O con el coronavirus nuestra mascota? Muy importante, diréis, este tío va a dar su opinión, ¿no? Hombre, yo voy a hablar con criterio. Colegio Oficial Veterinario de Madrid. COVID y animales domésticos. Cuidado, mirad, esto es muy interesante, lo voy a poner en el suelo. Es importante dejar claro que a día de hoy no hay evidencia científica, no hay evidencia porque no se ha estudiado de que los animales domésticos padezcan ni transmiten COVID-19. Como sabéis, hay otro tipo de coronavirus que aparece en algunos animales domésticos, que no guardan relación con el actual. Ojo, ¿eh? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Coronavirus en las aves existe. ¿Que nos transmiten los humanos? No. Igual que hay viruela, la viruela que nos ataca a los humanos no es la misma la viruela que están los animales. Por ahí empezar. Ahora mismo está de que el coronavirus no afecta a las aves, que no afecta a nuestra mascota, a nuestra ave. Eso está más claro que de agua. Pero son portadores de la enfermedad, eso es lo que quiero yo, que es lo que si transmiten la enfermedad, es decir, si son portadores, pues mirad. Lee por aquí, por favor, que los quiero que lo vean. De ahí. Si es verdad que las personas que han dado positivo debe mantener al animal en su casa, mantener la misma medida que con cualquier persona, es decir, mantener la distancia, llevar mascarilla, presencia del animal y evitar la medida de lo posible un contacto estrecho. No acariciarlo, no deje que te chupe de nuevo, lavarse las manos antes y después. Dado que no existe evidencia científica, como ha señalado anteriormente, de que los animales domésticos transmiten la enfermedad, es decir, compañía de que los animales domésticos transmiten la enfermedad, no está recomendada la realización de ningún tipo de test para su diagnóstico. Es decir, ahora mismo no, pero ahora mismo no se sabe si transmite o no. Pues mira, hace pocos de unos días, que lo tuviera que haber puesto hoy, ha salido un estudio que nosotros tocamos con nuestras aves a un ave y se queda el coronavirus en cualquier mascota en el pelo 8 o 9 horas, es decir, pero no a las medias, es decir, supongamos que yo tengo el coronavirus, toco esto, ¿lo ves? Esto, toco este material, pues ahora mismo esto estuviera infectado 8 o 9 horas en el ambiente. No a las medias, lo que alguna recomendación que os daría, eso sí, es lo mismo que mando, no dejar que nadie entre en vuestro viario, mantener la distancia de seguridad, las medidas del coronavirus de todo el mundo. Y pájaros que vengan a nuestro aviario, coge una toallita desinfectante, darle por si viene en el transportín del mismo día y se ha acabado. ¿Por qué? Por los mensajerías, por todo, es nada más. Así que podéis estar tranquilos que ni tiene el coronavirus ni lo transmite. Que estarlo tranquilo, sino que está en el ambiente como si tú tocas un perro, como si tú tocas una lata, como si tú tocas cualquier cosita. Se mantiene y estarlo completamente tranquilo, que es que esto no es que yo me lo estoy inventando ni nada. El Colegio Oficial de Veterinario de Madrid y el de España también tiene un informe que lo podéis ver. Si hace falta lo que sea, yo lo publico, lo pongo ahí, hago lo que os podéis estar tranquilos, tengáis paro, tengáis perro, tengáis lo que tengáis, que os quedéis tranquilos, ¿vale? Pues muchísimas gracias, señores. Yo creo que es un buen vídeo, que os quedéis tranquilos. Y otra vez. Y hasta otra, amigos canarios, hasta otra, mi YouTube. Un gran saludo. Hasta luego.